Muchas gracias por continuar con nosotros en estas jornadas de entrevistas, de charlas con personajes destacados de la Comarca Lagunera. El día de hoy me encuentro en el Planetarium de Torreón. Bueno, es el Planetarium. Planetarium. Pero ustedes le han denominado Planetarium, ¿no? Sí, Planetarium. Con Eduardo Hernández, el director de este proyecto, a quien me da mucho gusto saludar y ver después de muchísimo tiempo de no tener la oportunidad de saludarnos. Eduardo, ¿cómo estás? Ángel. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a su casa, a la casa de la Laguna es el Planetario. En remodelación, ¿no? En remodelación, estamos dándole una manita de gato que será una manita de tigre, porque en realidad la gente que conoció el Planetario, o sea, cuando lo vea nuevo, se dará cuenta que no hay nada de lo que había anteriormente. Excepción de la sala Planetario, que le dimos únicamente una modernizada, todas las demás salas cambiaron. Es decir, crecimos de 3 a 9 salas. ¿Pero por qué tan rápido se dio esta remodelación, Eduardo? Porque yo recuerdo que no fue hace mucho tiempo que inauguraron el Planetarium y que tuvimos la oportunidad de conocer el telescopio, de conocer el domo de las películas. Del domo digital. El domo digital y las salitas temporales. ¿Por qué se dio como tan rápido la renovada, Eduardo? Bueno, en sí el sistema Digistar, que es el domo, ese sistema sigue siendo tecnología de punta, ese no le movimos nada. Los observatorios únicamente modernizamos la tecnología, son, digamos, la gente está más cercana, puedes incluso accesar con su celular, puede tomar imágenes en los telescopios con su celular, tenemos pantallas táctiles para que puedan mover los telescopios, son cosas distintas las que tenemos, pero en términos generales es lo mismo. Lo que cambiamos es toda la museografía, que ya necesitaba un cambio. Los museos de ciencia actualmente tienen una etapa de vida mucho más ágil. Claro. No pueden estar con contenidos durante demasiado tiempo. Estábamos cumpliendo 3 años, teníamos 3 salas, que era la sala de ciencia en tus manos, donde teníamos pequeños experimentos de ciencia, que era como el rompehielo, la gente se divertía. Luego pasaba a la sala de astronomía, que era la sala formal, y teníamos una sala de exposiciones temporales, además de la cafetería. Entonces, decidimos hacer un cambio radical en el Planetario, pero no nada más en las instalaciones, sino también en la forma de trabajar. Entonces, aprovechando un fondo que apareció gracias al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, donde 3 museos iban a recibir equipamiento, pues decidimos irnos mucho más grande, en remodelar todo el Planetario. Y crecimos de 3 a 9. Ahora tendremos una sala de lectura interactiva, una de exposiciones de arte, una galería que inauguramos con una exposición de un fotógrafo argentino, Sergio Montúfar, que es realmente una obra de arte, cielo y tierra. Luego, la sala de exposiciones temporales la dividimos en 3, una sala de usos múltiples, un laboratorio de robótica, que es un módulo de la Estación Espacial Internacional, donde los niños se suben y pueden tener una experiencia vivencial, una sala de ciencia espectacular, que son experimentos en un formato más grande, una terraza, donde tendremos un acuario de 15.000 litros, tendremos también una sala de exposiciones temporales, cafetería, esta es donde estamos, que es la sala de astronomía, y bueno, muchas más actividades vinculadas con el bosque urbano. Oye, Eduardo, la pregunta se escucha muy trivial y muy facilona, si me permites el término, pero ¿de dónde viene Eduardo Hernández? Es decir, ¿qué hizo a Eduardo Hernández apasionarse por este tema de la astronomía y del mundo, del universo y demás? Cuéntame tus inicios. Bueno, yo creo que fui un niño, como todos, muy inquieto. Quizás la única diferencia es que nunca me dijeron que no. Era, me interesaban los dinosaurios, pues bueno, ten un libro de dinosaurios. Siempre fui muy allegado a las bibliotecas, entonces en aquella época me la vivía en la biblioteca. Me interesaban dinosaurios, me iba a leer de dinosaurios. Y tuve la fortuna de conocer a la gente que sesionaba en el Palacio Federal, que eran amigos de mi madre. Y un día viendo el cometa Halley, yo tenía, no sé, 10 años, en el 86, viendo el cometa Halley, me enamoré de las estrellas. Pasaron años, empecé a leer. Y cuando se fundó la Sociedad Astronómica de La Laguna, me di cuenta que pues, lo que me gustaba eran las estrellas. No, me gustaba leer. Yo creo que mi hobby principal, a pesar de que tengo muchos, es leer. Pues cualquier tema me encanta explotarlo y en ese sentido. Pues, ¿pero por qué te gusta leer? ¿A quién viste que leía y leía? ¿O tú solo? ¿Es una habilidad que adquiriste solo? Porque no todos los niños de pronto a 10 años están en una biblioteca, andan en las bicicletas y andan, ¿no? En cosas, pues, ¿no? No sé, quizás yo no fui tan fuerte como los demás niños, quizás era más débil. Entonces uno tiene que buscar. ¿Físicamente? Físicamente. Uno tiene que buscar sus propios. ¿Era nerd? Sí. Sí, la verdad era. ¿Y lo dices con tristeza o con orgullo? No, de hecho,
Creo que, digo, a lo mejor voy a hacer algo de polémica, pero creo que te forja el carácter de determinada manera, ¿no? El bullying es algo terrible y es malo. De hecho, yo fui un niño bulleado en un aspecto muy, muy pequeño comparado con cómo llega a ser el bullying. Sí, claro, porque te hacían el cuatro ojos y el metido en la biblioteca, ¿no? Y... O te pateaban la mochila, o sea, cosas muy sencillas que no te pasan a... ¿Y no les entrabas, no le entrabas a los trancazos? En algunas ocasiones sí, pero yo digo, es algo tan... tienes que buscar hacia dónde, ¿no? Y a mí me gustaron los libros, me gustaba investigar, y yo creo que es un carácter que se te forma. Y la verdad, como siempre que pedía un libro lo tenía, y sobre todo por estar en una biblioteca, sí. era sencillo. ¿Te gusta más leer de las estrellas que una novela, una biografía, un cuento, un poema, Eduardo? Me gusta leer de ciencia, y yo creo que me gusta leer de... el tema que me apasiona en el momento. Por ejemplo, me gusta mucho leer de motos. Me encantan las motos. Entonces, me metí a estudiar mecánica porque me gustan los autos. ¿Y le sabes? Sí. Entonces, es algo que también... Yo creo que los límites que generamos nosotros, los generamos aquí. No tenemos límites físicos, tenemos límites intelectuales. Y si dices, oye, yo no sé de esto, pues ¿por qué no sabes? No sabemos porque no queremos. La verdad es que el conocimiento no tiene precisamente que venir de un aula. Y quizás ese fue el carácter formador que me hace estar enamorado de esta institución. Porque creo que la educación no formal es bien importante. Porque esto no lo aprendí en la escuela, lo aprendí fuera de la escuela. Tuve muy buenos maestros, tengo que aclararlo. ¿Qué estudiaste, Eduardo? Yo soy ingeniero de sistemas, pero tuve muy buenos maestros en primaria. ¿Del TEC de La Laguna? Del TEC de La Laguna, orgullosamente del TEC. Entonces, en primaria tuve maestros que potencializaron lo que yo no era. Es extraño lo que yo no era. Siempre fui muy estudioso, pero por ejemplo, tuve una maestra que me metió un concurso de oratoria. O sea, yo no hablo, por Dios. O sea, de verdad, yo no hablaba. A los 11 años era sumamente callado. Uh-huh. Entonces, me metió en un concurso de oratoria y pues tengo que aprender, ¿no? Entonces, quizás cuando te retan y te ponen y te hacen ir hacia los límites es cuando más desarrollas. Y la verdad es que me encanta hablar ahora. Y me gusta mucho platicar con la gente. Me gusta dar pláticas a jóvenes, dar conferencias de astronomía y de otros temas. Y la verdad es que eso se motivó porque tuve que romper un límite. Entonces, eso lo hacemos hoy en día aquí en el Planetario con los jóvenes de servicio social. Tenemos 60 guías y no seleccionamos a los guías más platicadores, seleccionamos a los guías que tienen más potencial. ¿Potencial en qué? Algunos son muy habladores, que les encanta andar en el juego. Bueno, tienen que aterrizarse también a aprender a leer, también aprender a aprender. Hay otros que son muy callados y son super nerds. Bueno, tienes que aprender a socializar y es algo que nos encanta aquí en el Planetario, tener este tipo de jóvenes, y creo que es una obligación de que si nosotros recibimos algo de este tipo, pues tenemos que compartirlo. Cuando en aquella ocasión tuviste la oportunidad de ver el cometa Halley y descubriste o sentiste que había algo en particular que te llamaba la atención del tema del cosmos, a lo largo del tiempo, ¿qué has descubierto? ¿Cuál es el concepto que acuñaste a partir de los años del universo? Si me pudieras definir una palabra todo esto, ¿qué me dirías, Eduardo? Yo creo que en una palabra es difícil, ¿no? Yo creo que es la incógnita, ¿no? El no conocer algo. Cuando vi el cometa Halley, apenas se acababa de... habían pasado pocos años de que se sabía que el cometa era una roca de hielo y polvo que se evapora. Entonces, quizás cuando tú lo ves, puede ser algo bonito, ¿no? Pues se ve el cometa, pero cuando lo entiendes, es el punto donde hay ese rompimiento, ¿no? Ver algo impresionante. ¿Pero qué tenías que entender del cometa? Del cometa, para mí, por ejemplo, el verlo en un telescopio, pues se ve bonito, ¿no? Pero me explicaron y entendí que era un objeto que estaba a millones de kilómetros, que estaba viajando en órbitas de 76 años, cómo hubo científicos que tuvieron que echarle números para poder definir que ese puntito que se movía en el cielo era un cometa y era el mismo que regresaba cada 76 años. Entonces, para mí eso fue como un momento de rompimiento donde digo, oye, realmente no nada más es observar, es aprender, es descubrir. Y es un descubrimiento que ha hecho el ser humano. Entonces, eso quizás es lo que me apasiona de cualquier rama de la ciencia, el poder descubrir. Y creo que es un descubrimiento personal, pero es un descubrimiento personal de la humanidad. Y es algo que quizás la siguiente lectura que me encantó, que fue Cosmos de Carl Sagan, empezaba así. Este es un viaje personal. Es un viaje personal de descubrimientos, pero mucha gente lo entiende como mi viaje personal.
pero en realidad es el viaje personal de la humanidad por llegar a un conocimiento mayor. Estamos solos en este descubrimiento personal, es decir, se ha discutido mucho de que, al menos hasta el momento, no se ha comprobado que exista vida fuera del planeta Tierra. ¿Tú qué teoría tienes, sin que sea de la conspiración y que te metas en cosas como muy polémicas? ¿Qué piensas tú de esto, Eduardo? Fíjate que sería un gran desperdicio de espacio que estuviéramos solos. La verdad es que desde que me empezó a gustar esto siempre he creído que no estamos solos, que debe de haber alguien arriba, quizás pensante, quizás no, no lo sé. Lo que sí es que a veces nos sentimos demasiado especiales en nuestro planeta. Nuestro planeta es especial, por supuesto. Es el único que tenemos. Es un ecosistema sumamente frágil. Pero como el universo somos uno en miles y miles de millones, debe de haber posibilidades para que hubiera más. Ahora, con el descubrimiento de estos 7 nuevos planetas rocosos cercanos a una estrella que no considerábamos que podían tener planetas, pues abre un nuevo horizonte de poder verlo. Yo considero que sí hay vida en otros mundos. ¿Qué tan inteligente pueda llegar a ser? Eso sí no lo sé. ¿Cómo se encuentra México ubicado en el ranking de la investigación del espacio exterior? Es decir, sabemos que, por ejemplo, la antigua Unión Soviética, ¿no?, con todo este con esta amplia gama de posibilidades en el tema de la exploración hacia el espacio, fueron como los pioneros. México, ¿cómo anda en este ranking, Eduardo? Pues es triste, pero vamos como 30 años atrás. El problema es que... ¿Pero por qué no le apostamos como le apuesta China, Estados Unidos, ¿no?, mismo Rusia? Sí, desafortunadamente nuestra manera de administrar los recursos es muy distinta. El mejor ejemplo, Alemania fue totalmente destruida después de la guerra. Terminaron con tres cosas importantes para ellos. Y era muy, muy importante. Era tener un buen sistema de salud, un buen sistema educativo y apostarle a desarrollar cosas, porque ya lo hacían. Entonces, aquí lo que hacemos, pues a veces no es tan bueno. Sí tenemos buenos investigadores, pero investigadores que se han ido y han regresado. Siempre tienen que ir y regresar. Algunos se van y no regresan. Pero desafortunadamente, por ejemplo, la Agencia Espacial Mexicana es un buen intento. Sin embargo, tiene un presupuesto pequeñísimo. Entonces, no hay mucho que puedan hacer realmente. Cuando dicen, México tiene una agencia espacial, estamos muy lejos de lanzar un cohete. Yo creo que no lo vamos a hacer en una década. Cuando menos considero que en una década no lo haríamos. Estamos jugando con nanosatélites, que es una muy buena manera de acercar a los jóvenes a que tengan un nanosatélites, un desarrollo. Te puedo traducir que son satélites chiquitos que... Que ¿no? Los pueden subir con un globo aerostático y que pueden hacer telemetría y que pueden hacer otras cosas. Pero no estamos haciendo el gran desarrollo. Seguimos comprando tecnología a terceros. Y creo que en el momento en el que de verdad nos decidamos a desarrollar la tecnología propia, pero va a tener que ser un esfuerzo sociedad civil, empresas y gobierno. Hasta este momento, ¿cuál consideras que es el gran descubrimiento de la humanidad en temas de... el espacio exterior, Eduardo? Wow. El gran descubrimiento de la humanidad, quizás en épocas modernas, el descubrir nuevos planetas. Porque hasta esos nuevos planetas rocosos donde se descubrió que hay incluso agua y otras formas de compuestos químicos, ¿pudiera ser este el gran descubrimiento de esta década, Eduardo? Yo siento que sí, porque sabíamos que podían existir. Pero el decir con pruebas científicas, están ahí y hay muchos más de los que pensamos. En realidad, la misión Kepler de la NASA, que monitoreó 5.000 estrellas, y de esas 1.800 están ya catalogadas con algún sistema planetario, nos hace ver que en realidad tenemos pues mucho más vecinos de los que pensábamos, y es una parte donde cambiamos la manera en la que nuestro universo está hecho, ¿no? De pronto tú lo dices de una manera muy sencilla y muy práctica y muy directa, que es el descubrimiento de estos 7 planetas rocosos. Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué de pronto hubo un gran auge informativo y editorial de que se había descubierto este sistema de planetas rocosos? ¿Me lo contestas después de la pausa? Claro que sí. Sigo platicando con Eduardo Hernández, el director del Planetarium Torreón, quien me recibió esta noche en Así las Cosas. Volvemos.